scoperto care la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento, lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va il mio pensiero, se ne va. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va il mio pensiero, se ne va. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare. Y todo lo que dicen sobre esa mujer es falso. Voy a desaparecer, Simón. Como si me hubiera muerto en el naufragio. Para que seas libre. Para que puedas ser feliz. Entonces te alegrará saber que ya comencé a recordar. Y que sé quién es uno de los hombres que atacaron Río Manso. ¿Pero a dónde querés llegar? Recuerdo perfectamente a uno de los condenados. Tal Delmiro Sousa. Sousa. No sé a dónde querés llegar, no entiendo. Ese tipo fue uno de los que atacó Río Manso. ¿Estás seguro, Simón? Lo recuerdo perfectamente. Si fue capaz de matar. No fue ella, esposo mío. Fui yo. Yo, su parte oscura. Su sombra criminal. ¿En qué puedo serle útil, doctor Lacenave? Se trata de un tal Delmiro Sousa. ¿Te sería útil que Mercedes Oviedo moviera sus influencias? ¿Harías eso por mí? ¿Por qué dijiste que las mujeres estaban muertas? ¿Por qué las dejaste allí? Vos tuviste el prontuario, lo averigüé. Voy a hacerte una sola pregunta de vida o muerte. ¿Dónde puedo ubicar a Delmiro Sousa? No lo sé. ¿Lo conoces? ¿Conoces al doctor Simón Casenave? Simón. Parece un buen tipo. Me pidió que te diga que moverás cielo y tierra hasta sacarte de acá. ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo? Colette, no pierda tu buen humor. Me hubiera encantado hacer este traje de novia para vos, pero no es así. ¡Es muy bonito! Intente reponerse. La necesito más que nunca. ¿Mi marido? Duerme. Oh. Y sueñe. Que te estoy convenciendo. ¿Qué? Para que consigas una autorización para visitar a esa mujer en la cárcel. No piense que vine con la intención de presionarlo ante lo pedido. ¿No le dio mi mensaje, su señora? Le dije que viniera a verme cuanto antes. Los declaro marido y mujer. Thank you.
que beberé de un trago. Paulette, por favor, mon petit. Vine a bailar el vals como petit roi. Ay, quien va a morir no tiene patrón, monsieur. Je suis libre. ¡Música! Te pido perdón, Simón. Realmente el destino me jugó una mala pasada. Hubiera querido morir en ese naufragio. ¿No hubiera sido lo mejor? ¿No era lo que vos deseabas? Nunca pudimos hablarlo, pero lloré amargamente tu muerte. Lloré todo lo que no pudimos ser. Amigos, amantes, padres, cómplices. En cambio, ahora siento que somos amigos. Jamás desearía tu muerte. Yo quiero corresponder a tu amistad, Simón. Te suplico que le escribas al Santo Padre solicitando la anulación de nuestro matrimonio, expresándole claramente que yo estoy de acuerdo, que lo considero obligación cristiana hacia ese niño y su madre. Y si refuerza el argumento, decirle también que soy estéril, que mi renuncia me hace sentir más cerca de Dios. ¿Lo consideras suficiente prueba de amistad? Quiero que seamos amigos y cómplices, Simón. Escribirás la carta que te pedí. No quiero que te confunda, Virginia. Jamás quisiera hacerte daño. El destino me unió a Eva. El destino nos separó. Y el destino nos volvió a unir. Gracias por no desear mi muerte. Gracias por salvarme la vida. ¿Sabes, Simón? Quisiera que te quedaras conmigo esta noche en casa. Conmigo y con el niño. Tengo miedo del momento en que te encuentres con ese hombre. Es hoy el careo, ¿verdad? Es hoy. Y es inevitable. Es que no me siento muy bien. Maruca te cuidará, Virginia. ¿Esta es la vida que le espera a mi hija? Sí, por Dios, sí. El médico ya se fue. ¿Y ella cómo está? Ya está bien. Bueno, por decirlo de alguna manera. Yo la voy a llevar hasta la casa. ¿Serías tan amable de quedarte con ella toda la noche? Yo quise hacerlo, pero Iván me dijo que la llevara. ¡Esto es el colmo! Lo menos que hubieras podido hacer es echar a esa de aquí. Nadie me da órdenes. Y jamás te dije que iba a echar a Irina. Como tampoco jamás la oculté aquí en el paraíso. No soporto tus celos ridículos. Ni siquiera estás pensando en tu hija. Si mi hija decidió arruinar su vida, no pienso hacerme cargo. Lo que no voy a soportar es que des lo que es mío a una cualquiera. Esto es absurdo. Quiero pedirte un favor. Me imagino que asuma la defensa de Barrera. No, eso lo haré yo personalmente. Sé que tienes buena relación con el obispo. Porque hay cierto parentesco con tu tía Pilar. Así es. Te pido por favor le entregues esta carta y se la encomiendes para que llegue de sus manos al Santo Padre. Pido la anulación de matrimonio con Virginia, tomando en cuenta todas las trágicas circunstancias acontecidas. ¿Virginia lo sabe? Debo reconocer que es una mujer excepcional. La forma en cómo se ha comportado con mi hijo, cómo se ha ubicado en toda esta situación tan comprometedora. Ha sufrido un gran cambio, Sebastián. Sí, ha sufrido mucho.
Espero que ahora puedas comprender mi luto y mis lágrimas. Y espero que vos también me comprendas a mí. Que uno no maneja los sentimientos. Y que en esa oportunidad me sentí muy solo con respecto a tu amistad. Sí. Supongo que siempre se está a tiempo para reconocer los errores, ¿no? Entregaré esta carta en propias manos del obispo. ¿Vas a asistir al careo con Sousa? Por supuesto que sí. Pero siento tanto rencor. Hay tanto dolor en mi alma que no sé cuál va a ser mi reacción cuando tenga ante mí al hombre que provocó mi desgracia y la de Eva. Buena sos, hermana. Ella es buena y yo soy mala. Desgarré su vestido, arruiné su fiesta. Y todo por celos, por amor. Por celos, por amor, por locura de amor. Es que solo hay amor entre nosotros. Cuando pase el tiempo, nos reiremos de este día como dos buenos amigos. Ni bien te sientas un poquito mejor. Y Lina te llevará a tu casa. Ese sucio cuarto de pensión sin ventana es lo que me está volviendo loca. Eso es la soledad. Sobre todo la soledad. Ya encontrarás un nuevo. Puedo decirte paso a paso lo que era Simón. Sé lo que es estar enamorado. No me hables de amor, Sebastián. De ahora en más, ¿cuál va a ser tu estrategia? Simón quiere asumir personalmente la defensa de Eva. Yo lo convenceré de que no lo haga. Que la infeliz causará una mayor impresión ante el juez si se presenta con un abogado de pobres y ausentes. Además, si él asume su defensa, desatará el pánico y su muerte social. ¿Eso es todo? Eso y tu carta de triunfo, mi querida, que aún sigue tapada. La bigamia es un delito. No pienses que voy a mostrar las uñas antes de tiempo. Esa carta es mía. Y la voy a usar solo en última instancia. Hay otra carta. Y está en mi poder. ¿Otra carta? Sí. Es una carta que escribió Simón y me pidió que se la haga llegar al obispo para que éste se la entregue al Santo Padre, pidiendo la lunación de tu matrimonio. Yo mismo le prometí a Simón entregársela a Nuestra Excelencia. Y ahora están en las manos más bellas del mundo. ¿Crees que Sousa mencionará que fuiste vos quien le pagó para que los atacara? Y en ese caso, ¿qué le pensás decir a Simón? No sabía lo que era el amor hasta que te conocí. Estoy seguro que tu marido no se debe imaginar nunca una fiesta así. ¿No? Cuando Paulette se ponga bien, sí, vamos a hacer mucho traje de novia y vamos a ser ricos. ¿Y yo? También, ah, vos también. Tu amigo dijo ya más de lo conveniente.
Algo siempre hay que decir. Porque si no, la policía igual lo hace cantar. Lo que no va a hacer es delatarnos. En este momento está en un careo con Simón. ¿Vos estás seguro que no va a delatarnos? Nunca va a contar quién le pagó, ni quién organizó toda la cosa. ¿Usted se cree que yo estaría tan tranquilo si no estuviese seguro de eso? Además, yo también tengo relaciones, doctor. Ya le hice llegar un mensaje a Sousa. Usted quédese tranquilo. Espero que sea así. Enseguida va a estar ante el prontuariado, doctor. Creo que su presencia va a ser muy positiva. He visto casos en los que las confesiones han sido totalmente reveladoras por la presión del reo de estar frente a su víctima. Le pido que conserve la calma, por favor. Sí, adelante. Buenas noches. Simón Casenave, ¿reconoce a este hombre como uno de los que atacaron su estancia en el partido de Río Manso? Sí. Lo reconozco. Hoy, cuando ibas por esa barranca hacia el río, pensé lo peor. Desde chica que te asustaban mis juegos. Sí, eran juegos, pero a veces te lastimabas. No te tomes más atribuciones que las que te corresponden. Quiero que la cena de esta noche sea muy especial. ¿Habrá invitados, mi ama? Seguramente habrá un invitado. Yo le disparé a la mujer. Ella me reconoció. Nos habíamos visto dos veces en los campos de unos parientes de ella. ¿Y los otros criados? Ellos aparecieron de golpe y me vieron la jeta. ¿Los mató usted? No me acuerdo. Uno también es de carne y hueso. Y en esos momentos siente miedo y no sabe lo que hace. Sousa, ¿quién le pagó? ¿Cuál era el plan? Matar a la mujer, a la que había parido el crío. ¿Por qué? No lo sé, señor. Yo solo tenía que pegarle el tiro y... ya había corrido sangre. La vi ahí, así. Me dio pena. Tanta pena que metí un tiro al aire y me salí. Sousa, si declara quién le pagó, le aseguro protección y ciertos beneficios. ¿Qué beneficios? ¡Atilio! Te detesto. ¿Cree que Sousa declaró todo lo que sabe? Seguramente ante el juez surgirán todavía más elementos. Mi experiencia, y disculpe usted, me dice todo lo contrario. El estar ante la ley que va a juzgarlo, el hombre culpable se encierra en el silencio. Sousa declara que el hombre que le pagó es un tal Chino. Probablemente sea así. Eva Herrera realizó uno o dos viajes por unas deudas pendientes. Malvendió unos campos. Tal
Se haya relacionado con gente muy peligrosa sin saberlo. Brindo por el éxito de la investigación. Y ahora los voy a dejar solos para que conversen tranquilos. Por lo que oí, están muy cerca del culpable de semejante atrocidad. Así es, señora. Así es. Más cerca de lo que puedas imaginar, Virginia. ¿Cómo fue que conociste a esa mujer? Virginia, por favor. ¿No somos amigos? Me hará bien saber. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó entre ustedes? Creo que estábamos demasiado solos. ¿Te uniste a ella por soledad? Después surgió la pasión. ¿No se quedaría por un poco de amor? Virginia, yo te quiero mucho. Pero ya nunca podré amarte. No vuelvas a preguntar por aquello que te daña. ¿Podrías dormir conmigo? Entre nosotros no hay peligro. Porque no hay peligro. Dormimos separados. Detesto volver a mi casa y tener que dormir con mi marido. Te deja llegar un tanto tardecito, ¿no? Se cree poderoso y lúcido. Y es un imbécil que ni siquiera sabe lo que ocurre a sus espaldas. Él siempre mira hacia adelante. ¿Simón? Sí. Si todo no hubiese sido aclarado, si esa mujer no estuviera a punto de recuperar su libertad, ¿me hubieras aceptado para cuidar a tu hijo? ¿Hubieras confiado en mí? No lo estoy haciendo ahora. Me siento profundamente unido a vos por amistad y gratitud. Y por tu inmensa e infinita comprensión. Siento que recién ahora te conozco, Virginia. Haría cualquier cosa para conservar un poquito de vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? Puedo ver el momento en que Eva, el niño y yo nos encontremos. Dios quiera que pronto sea así. Único que me faltaba para probar la total inocencia de Eva. Yo no confiaré tanto en un hombre con estos antecedentes, ¿eh? ¿Y qué gana declarándose culpable? ¿Nada? Podría callarse la boca. Bueno, pero no va a faltar quien piense que vos tuviste que ver en ese cambio de actitud. ¿Y eso qué me importa, Sebastián? De todas maneras, la gente siempre comenta. Y la mayoría de las veces sin razón alguna. Supongamos que ese hombre se retracta a último momento. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Juró declarar frente al juez y por escrito. ¿Qué te pasa, Sebastián? A veces no te entiendo. ¿Estás conmigo o no? Por supuesto que sí, Simón. Entonces, ¿por qué no me apoyás con tu entusiasmo? ¿Siempre tenés alguna duda? Solo que no quiero que vuelvas a sufrir otra desilusión. Es eso. Solo falta esperar un par de horas. Y la libertad de Eva va a estar cerca. Duermen juntos otra vez. Pero el ama es la única que habla. Él ni le contesta. El señor Simón no duerme en su dormitorio. ¿Y vos cómo sabés? Tutte le notte.
se acosta en el sofá de su escritorio. ¿Y vos? ¿Cómo estás enterada? Porque a la mattina le llevo su café y veo la manta, la almohada. Bueno, pero la señora Virginia se viste todas las noches de punta en blanco, como la noche de bodas. Por lo que le servirá. ¿No te parece que estás hablando de más? La rubia, la que salía en las cartas, era de verdad y se le quedó al lado en la cabeza. Como un veneno. Ma, eran dos la rubia de la carta. ¿Qué será la segunda? Espero que las mujeres no se acostumbren a fumar, les queda deplorable. Viene un nuevo siglo, querido. Las mujeres nos vamos a acostumbrar a todo. Esta vez, ¿se van a cumplir las órdenes con precisión? Ya lo preparé todo. Si Sousa firma esa declaración, vos y yo vamos presos, ¿lo entendés? Sí, ya te entendí. La otra vez dijiste lo mismo. Yo te creí que esa arrastrada estaba muerta. Y ahora tengo que luchar para que Simón no la saque de la cárcel. Basta, Virginia. No fue culpa mía, por Dios. Ay, no lloriquees como una mujercita. ¡No lo aguanto! Yo siempre me comporté como un hombre con vos. Espero que esta vez también. Y que a nadie le falle el pulso. ¡Eva Herrera! ¡Eva Herrera! Carta para vos. No te quejes, es una excepción si estás incomunicada. Viene del convento de la Divina Providencia. La marquesita no sabe que acá todas las cartas se abren. Por favor, déjame tranquila. No puede venir a ver. ¿De quién? ¿Desgraciado que te metió acá adentro? Ah, ese seguro. No, no es mira. Él. Seguro que va a dejar que te pudras en este lugar mientras él afuera la gran vida. Yo soy inocente. Sí. Y voy a salir. Ah. No voy a seguir en este lugar. Sí, sí. Voy sí. a recuperar a mi hijo. Estúpida, engañada y tonta. ¡Ah! ¡No te metas conmigo! ¡Pero, no! ¡Oigan! ¡No! 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 Llegás y ya se estás haciendo lío. Vas a aprender pronto, vos. ¿Quién empezó esto? ¿Ah, sí? A tu celda de castigo. ¡No! ¡Ven acá! ¡Quieta! ¡Abrí! ¡Cerrá! ¿Ya? ¿Sí o no? Vas a provocar un escándalo. De ningún modo. Las damas de la sociedad vamos a la cárcel a brindar ayuda y compasión a esas pobres mujeres detenidas. ¿Y cuando esté frente a frente con Eva, qué? Que no soporto más no conocerla, no verle la cara. No puedo creer que Simón esté ciego por una campesina ordinaria. Trina de dormir, bambín. Mándame un bacho de amores. Pensa un poco a mí. Que yo pienso a ti, primo. Se parece a usted, señor. Sin embargo, yo le veo los ojos de la madre. Moseta. ¿Soy un hombre malo? No, señor. Entonces, ¿por qué tengo tan mala suerte? Hijo mío. No llore. Me vas a perdonar haberte separado de tu madre. Yo soy el único culpable. Sin embargo, ella... ¿Qué secreto oculta? No te lo dijo cuando estabas en su vientre. Durante tantos meses. No
señor. No se ponga así. Cuídamelo mucho, Moseta. No te ocupes de otra cosa. Cuídamelo como... como si fuera tuyo. Con tu vida. Es lo único querido que tengo. Que te dé eterna felicidad. Iván y yo nos vamos al campo. Ahí viviremos en medio de la naturaleza. Soy tan feliz, tengo tantas esperanzas. Me recuerdas tanto a alguien. A alguien que vi con esa mirada, con ese amor transparente en los ojos. Te bendiga. No me olvides, querida. Y reza por mí. Lo estoy necesitando. Son ustedes muy amables al ocuparse de estas mujeres que son unas delincuentes. Lo hacemos por caridad cristiana. Pensamos que estas ropas van a ser de utilidad a su familia y mientras estén aquí. Celadora, tengo una curiosidad que seguramente usted sabrá comprender. Una de las presas. Se llama Eva Herrera, quisiéramos conocerla y llevarle el consuelo de nuestra religión. Es una candidata que va a vivir toda la vida en celdas de castigo. Las dejo. No se acerquen demasiado. Somos unas damas de la sociedad. Vinimos a entregarle unas ropas y hablar con usted. Doctor Casenave, no tengo buenas noticias para usted. Ese hombre no va a poder declarar. ¿Por qué? El testigo Sousa se suicidó anoche en su celda. Eso es imposible. ¿Cómo fue, señor director? Se ahorcó. Cuando lo encontraron, ya era tarde. Ustedes son los responsables. Ustedes son los únicos culpables. Doctor Casenave, yo comprendo su estado, pero mida sus palabras. Ese hombre juró que Eva Herrera es inocente y a usted le consta. Una vez más, tengo que aclararle que yo no soy un juez. Soy el director del penal. Lo lamento, pero volvemos a cero. Y Eva sigue en la cárcel. Yo voy a rescatarla, aunque tenga que quemar este edificio. ¿Me escuchó, director? ¿Me está amenazando? Lo voy a hacer retirar por la fuerza. Voy a sacar a mi mujer de este infierno, aunque usted y todos sus cómplices se quemen en él. Marquesita tan agradable. ¿Usted es Eva Herrera? Sí, la marquesita de Río Manso, para servirla. Trajeron algo para mí. Unas ropas. ¿Así que usted? Sí, a mí me engañaron, señora. Me quitaron a mi hijo. Ese hombre me engañó, me dijo que me quería y me abandonó. No tendrían unas moneditas. Tengo un hambre. Aquí se vive muy mal, ¿saben? Tomé. Gracias. Y no espere más ese hombre.
No va a volver. Gracias, señora. La marquesita de Río Manso la saluda. Que Dios la bendiga. Dios amable, señora. No, no es posible. Todo se vuelve en mi contra. Matt, no puedo entender lo que hizo ese hombre. ¿Por qué se ha matado? No fue un suicidio, Fabio. Lo mataron. Ah, Simón, ¿con qué causa? Para que no se sepa la verdad, Fabio. Cada día que pasa me convenzo más. El que hizo el asalto a Río Manso fue alguien con mucho poder. Tanto poder que pudo asesinar a un detenido en la cárcel. Mi mujer ahí. Eva. Eva, yo sin poder sacarla, por Dios. ¿Iván? ¿Iván? No está, Mayer. ¿Dónde fue? Qué linda esa pregunta. ¿Realmente tratándose de Iván? ¿Y usted qué sabe? Trabajo hace muchos años para el señor Leandro. ¿Por qué no te va de tu casa? ¿Dejar a Virginia? Sí, sí. No, no, es imposible, Fabio. Ya lo conversé con el juez. La tenencia de mi hijo solo se logra si crece dentro del hogar conyugal. Si abandono a mi esposa, me lo quitarán. Esto es una locura. Si Virginia sabe que todo terminó entre ustedes. Virginia piensa que tarde o temprano volveremos a ser marido y mujer. El agua y el aceite hirviendo juntos, Fabio. Me estoy volviendo loco. ¡Loco! Sangre. No corras detrás de él, se va a cansar. No se meta en mis cosas. Vas a correr, ma petite. Vas a correr como un perro. Y con la lengua afuera, vas a morir de rabia sin que él te alcance un vaso de agua. El primer juez de la causa, ese es el culpable. Ma, no podés meterte en problema con los abogados de la ciudad. Maruca, voy a mi escritorio, que nadie me moleste. Sí, señor. Señor. ¿Sí? Necesito decirle algo. ¿Qué pasa ahora? Es Museta, señor. Mire, ya no trabaja como antes. Entonces, bueno, claro, todas las tareas recaen sobre Remedios y sobre mí. Usted está encargada. Sí, yo ya sé. Está encargada del niño Simón. Se llama Joaquín. ¿Lo entienden todos en esta casa? Sí, señor. El trabajo de Museta es cuidarlo, nada más. Ahora voy a mi escritorio. Que nadie me moleste. Todo lo que nos sucede viene de Dios. Pero por primera vez, mi hermana Eva y yo sentimos lo mismo. Dolor. Ya no sé quién soy yo ni quién es ella. Las dos pensamos en la familia Casenave con todo en cono. ¿Por qué le quitan la paz? Destierra esos sentimientos de su alma, hermana. Solo le traerán sufrimiento. ¿Pero cómo? Si me siento como un insecto que se arrastra por la tierra. Una sombra. Cuando la escucho hablar así, pienso en lo poco agradecida que es usted de la vida y lo alejada que está de su misión cristiana. Ego te absolvo.
ella no había terminado. Herrera, Marquesita, de pie. Vamos, de pie contra la pared. Arriba, vamos. El director quiere hablar con vos. Hay alguien que está interesado en tu causa. ¿Quién? Un abogado. Simón Casenave. ¿Te dice algo ese nombre? Viene a verme. Gracias, Dios mío. No cantes victoria antes de ese día. Él va a poder con todos. Y si te quiere tanto, ¿por qué no te saca de acá? ¿Por qué no abrís los ojos? Él me ama, como yo a él. Si alguna vez usted hubiera sentido lo que yo siento. Y bueno, vamos, no te hagas la enferma. Que un poco de ayuno no mata a nadie, vamos. Necesito hablar con él a sola. Necesito tocarlo, a ver si es sincero. Necesito verlo. Simón. Simón. ¡Hey!